Okay. Okay. It's gonna be funny, maybe. Holy shit, dude! I'm gonna roll. No. Oof. This shit. I'm gonna stun here. Oh. They don't kill me. Hey, bienvenidos a todos, gente, bienvenidos a otro video más de la Liga de las Leyendas. El día de hoy, básicamente, vamos a estar jugando el nuevo Deer, el Reward. Lo vamos a estar jugando con Tiger Build, Old School Shit. Obviamente, adaptado a los nuevos objetos y demás. Pero bueno, básicamente va a haber dos versiones de este video. La primera versión va a ser esta Full AD. Y al final del video te voy a dejar un enlace para que veas la versión Phoenix. Entonces, bueno, sea cual sea de tu agrado, cualquiera de las dos versiones de Deer. Porque bueno, les platico rápidamente. Si nunca han jugado Deer en sus vidas y a lo mejor les está interesando por el Reward y todo lo que está sucediendo, les platico un poquito cómo ha sido toda la vida Udyr. Básicamente siempre ha tenido dos tipos de wildeados. Uno es como tanque, un poquito attack speed con AP, que vendría siendo aprovechando la versión del Phoenix. Y otro básicamente sería el tema de aprovecharlo para jugarlo como a The Build, que es como lo vamos a estar haciendo esta partida. Así que bueno, primera cosa a destacar súper importante que he notado sobre el nuevo Udyr es que bueno, tiene estas cargas que si no las utilizas rápido se pierden. La cosa, lo que yo he notado para mantener una agresividad buena en línea es siempre estar únicamente como dejándolo cargado, ¿sabes? En el sentido que si el enemigo te inicia algo así súper agresivo, tú le puedes regresar eso rápido. Entonces básicamente todo lo que estoy haciendo es como matando uno que otro minion de vez en cuando así, y ya luego como que me cambio al Tiger otra vez, le pegamos un poco y nos hacemos para acá atrás. Entonces, de esa manera puedes aprovechar la mayor cantidad de daño. ¿Qué habilidades recomiendo subir? Bueno, yo recomiendo que se suban primero la Q. De toda la vida siempre se sube primero la Q y luego la ulti de Phoenix. Si lo vas a jugar Phoenix, pues bueno, ya te empieza a subir eso. Y si lo vas a jugar Tigre, te quedas subiendo únicamente el Tigre. Pero esa es como la manera mínima de aprovecharlo siempre en ese sentido. Aunque también si lo vas a jugar completamente Tiger, no está de más mal aprovechar correctamente todos los stage. Aquí nos vamos a poner el de Tortuga para curarnos un poquito. Vamos a aprovechar que tenemos esto sobre él. Y listo, le metemos Ignite, le damos el Outrate y estamos bien, estamos seteados. ¿Eso por qué fue? Porque antes de alcanzar a cambiar la pasiva, alcancé a combinar todo el trip. Y mira, de hecho, él se pone A. Alcancé a combinar el tema de cambiar las pasivas, esto que es el espíritu despierto. ¿Esto qué es lo que hace? La siguiente habilidad, cuando tenemos la barrita roja, pega como ese golpe hipercargado. Entonces, nunca se lo esperan, la verdad es que nunca se lo esperan. Lo vamos a estar jugando con un par de cosas bastante particulares. Primero que nada, voy a iniciar con brillo. Me gustaría iniciar con brillo esta build. Probablemente vamos a estar sacando un saqueador de esencias. De primer objeto me encantaría un saqueador de esencias. Definitivamente creo que sería algo bastante óptimo. Luego probablemente podríamos ir por un Infinity Edge y un bailarín, un Dominic. Vamos a estar viendo cómo avanza esto. Pero bueno, los core items de momento me interesa priorizar un saqueador de esencias y unas botas de Tabi que seguramente vamos a estar utilizando para sacarle al máximo el provecho a esta build, ¿saben? Al final va a venir bastante bien. Estoy aún intentando ver cómo reacciona el tema del nuevo Phoenix. Es bastante curioso. Mira, por ejemplo, ahí tengo la Q cargada y sé que la puedo volver a activar y ¡pum! Pegarle como las megas garras estas cargadas, que es una locura. Es como una mini static temporal que se te activa al momento de tener eso. Entonces viene bien. Quiero destacar que esta build la puedes jugar tanto como... Ok, este no sé qué le pasa, pero vamos a rectearlo un poquito a mi amiguito, que yo creo que no está entendiendo qué es lo que pasa acá. Así que hay que hacerlo entender, ¿no? Perfecto, vamos a cargar aquí a la ulti. Matamos al Hamer, cargamos acá la Q de nuevo. Vamos a empezar a maxear la Q, que vamos a estar aprovechando el escalado. Desde mi punto de vista, el escalado actual de esta Q está muchísimo, muchísimo, muchísimo mejor que el que estaba antes. O sea, ahora con el tema este de las habilidades liberadas, realmente aprovechas muchísimo el potencial del campeón. De toda la vida, el modo tigre siempre es mejor para tirar torretas. Les recomiendo que si están tirando torretas, lo aprovechen acá de esta manera. Así que bueno, vamos a aprovechar, sacar una placa rápido. Y luego nos vamos a ir, ¿saben? Eso es toda la jugada. Vamos a sacar esto. Me estoy dando cuenta que el manto férreo, lo que viene siendo la tortuga, no te cuesta tanto. Creo que te cuesta... ok, todo te cuesta 41 de mana, pero por alguna razón me dejaba utilizarlo de nuevo. Lo cual, al parecer, tiene dos activaciones. Udyr tiene 67 de escudo por 4 segundos, 2 ataques siguientes, 10% revivida, ok.
Oh, ok, sí, son como las dos activaciones del manto férreo, bastante interesante. La garra de Udyr, la velocidad de ataque que nos da, es súper bueno, porque la mejor manera de armarse este Udyr, desde mi punto de vista, siempre es armando daño plano, es lo que siempre he aprendido, y es que armando daño plano realmente le vas a sacar todo el potencial completo a la build, ya que el modo tigre, desde antes del reward, ya te da una velocidad de ataque lo suficientemente alta, y ahora pues no es tan alta como antes, sin embargo, sigue siendo muchísimo mejor, o sea, porque al inicio tiene el 35%, luego evoluciona al despertar con 37% de velocidad de ataque y bueno, mete vida máxima como daño mágico, pero lo interesante es que el escalado es con 5% de la vida máxima como físico de daño adicional, ya no es únicamente con daño AD como lo era antes, entonces es curioso eso y vamos a estar adaptando también eso para sacarle todo el provecho a esto. Ok, vamos a ponernos un poquito por acá la tortuga, yo creo que si ahora la llega a cagar un poco mi amigo, le voy a meter Tiger Sheet, Finish Sheet y luego escudo y nos hacemos para atrás. Eso sería como el mini combo. Si se dan cuenta, siempre intento combinar la velocidad del tigre un poquito con cómo pega el Phoenix. Y ya luego termino rematando de nuevo con la garra cargada. Creo que esa realmente es la mejor manera de aprovecharlo al máximo. Ahí, por ejemplo, ahorita que necesito un poquito más de curación, tiré la tortuga esta cargada, que me da como eso extra. Entonces me viene increíblemente bien. Voy a empezar probablemente a rotar un poco. Después de empujar esta oleada. Vamos a empujar. Y empujar esto rápido también, ¿no? Principalmente. Tiene ulti, yo realmente no recomendaría que te quedaras ahí, amigo. Me gustaría tener unas botas pronto. No sé si el enemigo tenga su blue. Sí lo tiene, increíble, así que bien. Me voy a robar el blue directamente. Vean cómo empezamos a pegar. Es una locura, honestamente, cómo pega. Listo, lo tenemos. Ok. It's gonna be funny, maybe. Holy shit, dude. I'm gonna roll. No. Oof. This shit. I'm gonna stun here. They don't kill me. ¡No! Amigos, ¿por qué empecé a hablar en inglés? Me remamé a la verga, brother. Creo que llevamos esa jugada muy al límite, definitivamente. Que por un momento creí que sí me escapaba, pero no, amigo. Me quedé con el Ignite. Holy shit, man. Demasiado mierda todo. Ya no me falta tanto para el saqueador de esencias. Soy malísimo, brother. ¿Cómo me voy a morir así? A la mierda, brother. Pero bueno. Vale, ya empezamos a agarrar bastante buenas kills. Probablemente debería agarrar un poquito más de farming y demás. Pero ahorita estoy un poquito concentrado en ver cómo son los despertares de todo. Acá me da velocidad de movimiento. Pero miren, esto es súper importante. Con la E cargada, otorga inmunidad a todos los efectos inmovilizadores y de control. Quiere decir que tú te puedes quitar un stun. Te lo puedes pasar por el arco del triunfo si tiras la E cargada. Lo cual es un dato interesante. El hecho de saber aprovechar ahora las pasivas cargadas van a hacer que sea uno de ir muchísimo más táctico. Que realmente eso me gusta. Le dieron un poquito más de complejidad al campeón. Entonces, bien, bastante, bastante cool ese tema. Miren. Pero qué pasada eludir full AD. Vamos a maxearlo un poquito más. Me voy a hacer el dragón probablemente. Vamos a hacer esto. No sé si el Ivern quiera. Si no le importa, no lo hacemos rápido. Siempre para hacer dragón, amigos, yo recomiendo que hagan un intercalado entre la Q y entre la tortuga. Para que no pierdan nada de vida. Entonces básicamente de esa manera se lo sacan gratis. Solamente perderán un poco de maná. Pero en teoría van a poder sacar dragones fáciles. He estado haciendo un par de pruebas. Y bueno, la verdad es que viene bastante bien. Sin necesidad de voltear lifesteal directo. Con el puro de plano, este campeón ya está muy bien complementado. Entonces es muy cool. Vamos a agarrar estas fruticas para regresar con un poquito más de maná a la línea de medio. Igualmente lo vamos a necesitar tanto. Tengo dos acá, eso sí es un poquito raro, pero bueno, no pasa nada. Dejaré un guard ahí, aunque me lo quite, pero que pierda algo de tiempo. Y listo, pego esto de aquí. Me va a dar tiempo para alcanzar a quitar sus torretas, que era lo que buscaba. Y, ok, si quieren matar... ¡Oh, my God! ¡Oh, my God, brother! ¡Ese flash, brother! El flash más bronce de toda la historia. Pero bueno, matamos a Heimerdinger. Y bien, no tenemos mucho maná ahora realmente, pero bueno, pegaremos, haremos cosas de gente que hace cosas y apenas me alcance para el tigre, pues spamearé tigre. ¡Uf!
Oh my god, brother. Oh my god, brother. El daño explosivo. Estamos explotando a Seth. Pónganse a pensar que aún ni siquiera tengo un objeto completo. Imagínense el potencial completo de este Udyr. Va a ser una maldita locura. También coméntenme si les gustaría que les trajera una build específica para jugarlo en top. Con todo el gusto del mundo la podría traer. Y qué otros campeones y cosillas les gustaría estar viendo por ahí. Voy a estar leyendo la caja de comentarios. Si no has dejado tu like al video, ayudaría muchísimo tu like y suscribirte. Pues para ver si un día de estos llegamos a los 100k. Vamos a ver si le podemos tumbar hasta esta placa. Yo creo que sería ideal. Él seguramente va a llegar con ulti, super agresivo y super loco, así que debo de apurarme. Ok, listo. Ya no tengo más maná para hacer mucho, pero bueno, él no tiene que saber eso. Él debe de pensar que me queda maná para una habilidad, así que bueno, aprovechamos y nos vamos. Y listo. Tenemos ya 1600, por lo cual el saqueador de esencias es gratis ya en este momento. Ok, me voy a quedar esto. No pienso perder experiencia. Soy un güey muy tryhard como para perder esa experiencia. Incluso, qué mejor que me quedé, ¿no? Listo, ahora sí vaqueamos. Me está empujando rápido. No me quiere dejar vaquear, pero bueno, yo también puedo jugar el juego de empujar rápido, ¿eh? Para limpiar oleadas, como así de repente, entre mucho, viene bien esto, ¿saben? Creo que no me mata. Sí, claro que no me mata. Voy a ir de acá. El Seth se mató solo. Es algo que me puedo terminar dando cuenta. El Seth terminó suicidándose ahí. Pero bueno, listo. Ya tenemos el tema del saqueador de esencias. Vamos a armarnos después de esto. Probablemente... ¿dónde está mi Infinity Edge? Bueno, primero que nada, botas, ¿no? Me acabo de acordar que las botas van a ser súper importantes. Como llevo un poco de ventaja, me voy a dar el lujo de armarme unas Jonia para el tema del CDR. Vamos a sacar otro objeto que yo considero re-arruinado. Me parece horrible, man. Qué horrible que la gente se haga re-arruinado con Udyr. Udyr, repito, es un campeón de daño de plano. Me voy a sacar heridas graves, amigos, para asegurarme de que la persona que le estemos pegando no se cura absolutamente nada. Me sacaré el spa chiquita de heridas graves y luego vamos a estar sacando ahora sí probablemente el filo del infinito para hacer una bola de nieve tremenda. Va a consistir en armarnos la mayor cantidad de daño posible en el menor tiempo posible para de esta manera poder exprimir correctamente todo. Las partidas en el PvE normalmente son un poco raras en el sentido de que la gente, tema de objetivos y así, van como muy sudados y van más como a 1v1 y exprimirlo tryhard del campeón. Entonces es una vibe diferente jugar en ese servidor, es otra cosa que les puedo platicar. Miren los garrazos que pega esto, es que es una locura. Cuando pega el crítico es cuando verdaderamente se nota la bestialidad. Estamos ya a una habilidad de poderlo maxear, entonces bien. Uf, bien. Tenemos el desatado, voy a llegar acá arriba. Primero el stun, amigos, ya lo saben. Ponen esto en mano. Ignite. Y listo, está muerto. Cualquier cosa, si ocupan cubrirse un poquito, pues bueno, ahí tiran tortuga. Pueden estar rotando de manera gratuita todas las líneas, que es otra cosa, se pueden fedear. No se queden únicamente con las kills potentials de su línea, que sí, somos un campeón que tenemos un muy buen escalado AD. Sin embargo, yo creo que se puede hacer mucho más. Creo que realmente rotando es donde realmente logras fedear a tu equipo y es como le logras pasar esa ventaja al resto de tu team. Entonces sí, siempre viene bien eso. Sacamos acá la torreta. Man, qué locura el puto nuevo Udyr. Mi mayor consejo es simplemente eso. Tengan en cuenta el tema de lo de las pasivas cargadas. Ahorita les voy a estar mostrando un poquito que el estilo de juego del Phoenix es realmente también muy diferente. Entonces, viceversa, si vienes del video del Phoenix a ver este video del Tigre, pues bueno, creo que te puedes dar cuenta que realmente muy diferentes son los estilos de juego de ambos tipos de Udyr. Entonces, bastante particular, bastante interesante. Yo quería traerles ambas versiones porque creo que es importante. Main Udyr y así entenderán lo importante que es saber diferenciar entre ambos tipos de builds, ya que la jugabilidad cambia mucho. Coméntame, ¿a ti cuál te gusta más? ¿La versión de Tigre o la versión de Phoenix? Honestamente, a mí en el anterior Udyr me encantaba la versión de Phoenix, pero por ahora me estoy dando cuenta que la de Tigre es una bestialidad en el nuevo, entonces estoy aún decidiendo eso. Empujamos esto de acá. ¡Pum! Tenemos ya bastante, me voy a continuar robando un poquito más de jungla. Se dan cuenta, siempre la complejidad es estar como aprovechando. No es como antes que te podías quedar en una sola forma. Desde mi punto de vista, ahorita eres como el avatar y tienes que aprovechar todas las formas al máximo. Por lo cual, el blue lo terminas aprovechando muy bien. Temas de reducción de enfriamiento. Incluso, algo yo que estaba pensando es que Lich Vein, en el caso de Udyr AP, hace muchos años hacía Lich Vein. Y yo creo que puede funcionar muy bien también en este nuevo Udyr, por lo que he estado testeando. Así que bien.
Vámonos por acá. Corramos un poquito más. Tenemos la desatada. Yo en este caso le estoy malgastando únicamente para correr. La verdad es que no es lo mejor, pero bueno, está bien. Tenemos buffs. ¿Nos podemos dar ese lujito? Repito, cuando quieran empujar oleadas rápido, utilicen el Phoenix. Si quieren tirar una torre rápido, utilicen el Tigre. Esa es la clave número uno que les puedo dar acerca de esto. Vale, me voy para acá. Creo que puedo agarrar este blue. Bien. Tenemos este blue. Me voy a tomar esas fruticas. Ahí, por ejemplo, utilicé lo de nuestros unos ralentizaciones para agarrar las frutitas rápido. O sea, es una pendejada, pero para que se den una idea de los usos tan pendejos que le pueden llegar a dar, si lo aprovechan bien. Quiero el dragón también, probablemente. Acá abajo, bien, como que el equipo se está juntando abajo. Están haciendo una buena sinergia ahí. Eso está muy interesante. Un Yasuo. Ok, nos lo soleamos riquísimo. Siempre recomiendo que hagan ese tipo de cosas contra los Yasuos. Hagan cosas sorpresivas para esquivar su tornado. Y básicamente le tiraron todo su comset. Empujamos un poquito más. Rico. Excelente el equipo. Y GG, amigos. No pasa nada. Yo sé que esto probablemente fue muy poquito tiempo. Así que, ve a ver la versión AD. ¿Va a haber más partidas? O probablemente añadamos una más a esta. No lo sé. Ahí nos vemos. Los amo.